Muy buenas, compañeros de YouTube. Bueno, pues aquí estoy de nuevo. Bueno, pues hoy quiero grabar un pequeño tutorial porque me lo han pedido por privado y bueno, hay más de un alumno que me lo está preguntando. Y bueno, ya pues aprovecho y lo grabo y lo dejo aquí en el YouTube para todo el mundo que quiera mirarlo y si le puede valer, pues mucho mejor. Entonces, pues bueno, lo único que digo, pues que si te gusta el vídeo, dale al like y suscríbete, ¿sabes? Dale a las campanitas. Y así pues seremos muchos más y así podemos seguir colgando vídeos así interesantes y aunque voy colgándome un poco a poco por falta de tiempo, pero intento de subir cosas que esté bien y que la gente pueda llegar a entender. Entonces, bueno, el tutorial de hoy pues es sobre el tema de la soleá por bulerías, ¿no? El tema de la soleá por bulerías, bueno, pues está como bien dice, que ni es soleá ni es bulería, o sea que está en el medio, ¿no? Que por eso lo dicen soleá por bulería, o se puede decir al revés, bulería por soleá. Entonces, pues ni es tan lenta como la soleá, ni es tan rápida como la bulería, ¿no? Está en medio, ¿vale? Tiene una velocidad bastante, bastante elevada, aunque la puedes llevar más despacito. Y lo suyo es que no sea muy rápida tampoco, porque si no se convertiría ya en bulería, ¿no? En bulería o ya como alegrías también, ¿no? Que son muy parecidas, la soleá por bulería y la alegría son muy parecidas, ¿no? Bueno, pues lo que yo quería explicar es de que, bueno, como bien sabéis seguramente, pues esto es, tiene un compás de 12. Hay mucha gente que le cuesta muchísimo porque no entiende cómo va, ¿no? Entonces, pues voy a intentar aquí brevemente de explicar más o menos cómo funciona. Ya sabemos que tenemos 12 números. No, pero claro, hay mucha gente que no sabe cómo encajar esos 12 números. Se creen que no van a llegar, se ponen nerviosos y intentan les titubean las manos y no llegan a conseguir a meterse a tiempo, ¿no? Bueno, yo siempre lo explico de una misma manera, que creo que es bastante cómoda, creo, bastante simple. Lo vamos a hacer con la mano, en mi caso con mi mano izquierda, vosotros con vuestra mano derecha, ¿vale? Lo vamos a intentar de hacer lo más simple posible. Lo más simple posible y lo más fácil posible para que se pueda entender sin mucho rajeo, sin mucho detalle y sin, ¿sabes? Y sin tanta técnica, ¿no? Porque hay muchas veces que hay gente que mete mucha técnica y siempre viene a ser el caso que la gente no se da, no lo entiende, ¿no? Entonces, a lo mejor es porque hay mucha técnica por medio y pues, lo suyo es de explicarlo más bien, pues, aunque sea con un dedo, pero saber más o menos dónde estamos, ¿no? Entonces, la soleá por bulería, en el lenguaje flamenco pues se toca por medio, sería este acorde, este, que es el mismo, ¿vale? Tenemos una ruedita de acorde que podemos hacer de aquí. De acorde, ¿no? Pues si hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Ya estamos viendo que se acentúa en el 3, en el 7, en el 8, en el 10 y en el 12, que el 12 en el argot flamenco no contamos nunca 11-12, más bien contamos 1-2, ¿vale? Que hay mucha gente que eso no lo entiende. Mucha gente que se lía y dice, pero bueno, 1-2, 1-2-3, no, no. Sería 1-2, 1-2-3, ¿vale? Sobre todo acordaros que el 1-2 es 11 y 12, pero si decimos 11-12, pues sería mucho más complicado de estar acompañando, incluso nos iríamos fuera de compás, ¿no? Sería muy simple, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3. ¿Vale? Esa sería la cuenta, ¿no? La volvemos a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. ¿Vale? 1, 2 equivale al 11 y al 12. Que no se os olvide porque hay mucha gente que no lo explica.
¿Sabes? Y pueden haber muchas confusiones. Yo tengo bastantes alumnos que tienen siempre la misma confusión. Del 11, porque claro, ellos dicen, pero ¿dónde está el 11 y el 12? Está, pero le cambiamos lo que es la forma de decirlo, ¿vale? En vez de decir 11, 12, decimos 1, 2. Después, seguidamente, viene el inicio del compás otra vez. 1, 2, 3. Si nosotros nos ponemos a pensar, esto es como un reloj, igual. ¿Vale? Es un reloj. Estamos hablando de que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, ¿vale? 11, 12. Eso sería más o menos la explicación, ¿vale? Lo vuelvo a hacer aquí otra vez para que lo volváis a ver otra vez de nuevo, ¿vale? Muy simple. 10, ¿vale? 1, 2, ¿vale? Que no es que hayamos cerrado, cerramos en el 10, pero estamos hablando de un, fa nos faltan el 11 y el 12. Lo vuelvo a explicar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso sería con una rueda de acordes, ¿vale? Pero si queremos hacer algún detalle por soleá por bulería, que lo más típico de hacer ese sería el cierre, ¿no? Pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el 7 hacemos el detalle. 7, 8, 9, 10. 1, 2. Lo vuelvo a hacer un poquito más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. ¿Entendéis? Lo volvemos a hacer otra vez de nuevo. Sería para hacer el detalle de soleá por bulería. ¿Vale? Lo tenemos que hacer entrando en el número 7, ¿vale? En uno de los acentos, ¿vale? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. ¿Vale? Bueno, yo le meto siempre, le intento de meter un golpe, ¿vale? Porque para mí es como un apoyo. Bueno, en teoría en el flamenco se golpea mucho la guitarra, hacemos como mucho de guitarrista y percusionista a la misma vez, ¿vale? Porque no intentamos. ¿Vale? Le da cuerpo a la guitarra, tienes una base, que te estás agarrando a una base también, porque vas en conjunto con la percusión, con la palma, ¿no? Si te están haciendo una buena. ¿Ves? No es lo mismo hacer con el golpe que hacer. ¿Vale? Queda como un poco insipidilla. ¿Vale? Queda bastante insípida la guitarra. Suena como. Suena eso, ¿no? Entonces, pues para que tenga más cuerpo la guitarra, pues entonces utilizamos lo que es el golpe, ¿no? Un poco, tampoco hace falta de meter los dedos dentro de la guitarra, pero para que lo veáis el cambio, ¿vale? Si yo hago esto, ¿vale?
queda como, no es que esté mal, no es que esté mal, ni muchísimo menos, pero sí que queda como un poco, queda sin cuerpo, o sea, bueno, queda pues algo normal, ¿no? Entonces, pero si le mete, si le meten los golpecitos, tampoco le hace falta de apretar, porque si no, si no molestaría, pero sí que algo sutil, ¿eh? Sutil, ¿vale? Lo estoy intentando de agravar más para que vosotros lo entendáis. Yo intento de... ¿Vale? Le das como más cuerpo, más percusión a la guitarra también un poco, ¿vale? También trabajas, si tienes otro percusionista al lado, pues también trabajas mucho lo que son los graves, ¿vale? Intentas de echarle una mano también. Claro, el golpe tienes que darlo también en su sitio, claro está. Vale, pero eso ya es otro de esto. Espero que más o menos lo hayáis entendido. Vale, acordaros que la soleá por bulería se puede acompañar por todos los lados. Vale, pero siempre se dice que la soleá por bulería, pues bueno, va por medio, ¿no? Que es, bueno, lo que es el lenguaje flamenco, ¿no? Por medio. Pero también podemos hacer mi fa, ¿no? En este caso sería por arriba. Claro, esta sonoridad tira más para soleá, ¿no? Tira más a soleá y esta por... Bueno, pues más por soleá por bulería, ¿no? Que está entre medio, entre soleá, bulería, soleá por bulería, más o menos está entre medio. De velocidad, pues algo normal. Vale, bueno, pues esto sería todo. Espero que os sirva de ayuda. Espero que lo entendáis como lo explico. No estoy haciendo tampoco nada extraordinario, ni muchísimo menos. Lo que intento es explicaros paso por paso, más o menos, de cómo va la soleá por bulería, más o menos. Luego están los cambios de acentos, cambios de ritmos, claro, pero eso ya es otro, eso es otra historia, y esto, pues, bueno, hay que tener un poco más de soltura y un poco más de noción, ¿sabes? De tener un poco más de técnica, tener ya los compases ya metidos más o menos en la cabeza, saber dónde están, ¿no? La cuenta, ¿no? De que son la cuenta de 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, ¿vale? Si luego ya eres un genio y puedes cambiar los acentos y puedes hacer, pues tocar de otra manera o llevarte a otro sitio, lo puedes hacer, tampoco está mal, ¿vale? Pero para los principiantes, pues lo suyo es de que siempre os paséis, porque hay mucha gente que me pregunta, bueno, pero yo puedo hacerlo a medio compás, puedo hacerlo tal, yo, a ver, primero ten el compás entero, y luego pues investiga y prueba, pero claro, tienes que tener una base estándar, una base normal, ¿vale? Una base normalita para que tú vayas con una guía, para que puedas ponerte un solo compás o un metrónomo, ¿vale? Para poder tocar a compás, ¿no? Sobre todo no subáis demasiado la velocidad, porque si no lo tenéis claro, pues os va a producir mucho quebradero de cabeza, porque claro, no vais a saber cómo entrar, no vais a saber cómo meter el detalle de soleá por bulería que lo he explicado antes, ¿vale? Que acaba en el 7, entra en el 7. Claro, depende de la agilidad que tú tengas o la rapidez que tú tengas, pues claro, te va a costar más meterlo o te puede costar menos. Pero claro, si sois principiante, si no lo tenéis muy claro, lo suyo es hacerlo lo más lento posible, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, lentito siempre, y contra más lento, mucho mejor. ¿Vale? Pues nada, vuelvo a repetir que si te gusta el vídeo, suscríbete a mi canal, le das a la campanita y le das un like. ¿Vale? Hasta pronto.